Estamos aquí el jueves 3 de diciembre, en medio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, con un ambiente bastante subidito de decibelios, porque son casi las 11 de la mañana y está lleno de colegios que están llenando la feria. Las adolescentes nos invaden. Totalmente. Y nada, estoy aquí con Paloma Saiz, que es un gusto, porque es una de las agitadoras principales del proyecto de la Brigada Cultural, y nos va a contar un poco qué es esto de la Brigada Cultural, qué es lo que hacen en torno al libro y la difusión y la formación. Nos va a contar un proyectazo. Y nada, Paloma, tu turno. Cuéntanos qué es esto de la Brigada Cultural. Mira, la Brigada Cultural para Leer en Libertad es una asociación civil sin fines de lucro, obviamente, que surgió después de un despido de varios de los miembros, que somos, quiero decirte, 14 gentes nada más, y que de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad, y que nos dedicamos a fomentar la lectura. Entonces decidimos que eso era lo que nos gustaba hacer y que íbamos a seguir haciéndolo. Y entonces formamos una asociación civil a la cual se agregaron algunos escritores, entre ellos Paco Ignacio Taibo II, ¿sí? Jorge Belarmino, en fin, hasta llegar al número 14 que somos ahora. Y bueno, pues nos dedicamos a fomentar la lectura y a la recuperación de la historia de México, ¿sí? ¿Por qué estas dos cosas? Bueno, porque creemos que necesitamos darles armas a la gente, primero para que conozcan otras experiencias y demás, pero además también para que se sientan orgullosas de su pasado, ¿sí? Creemos que si la gente tiene una identidad, es mucho más difícil que la puedan engañar, que la convenzan con cualquier cosa, ¿no? Y bueno, y si lees, pues bueno, obviamente te cambia la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues a eso nos hemos dedicado, con toda la intención política de tratar de cambiar este país que mucha falta nos hace, ¿sí? Y que bueno, pues nos reunimos, ¿sí? En un centavo cuando empezamos, y bueno, y seguimos igual, ¿verdad? Pero quiero decir, en el sentido de que no teníamos en ese momento ningún financiamiento, ahora lo tenemos a la Fundación Rosa Luxemburgo, que nos da, que no cubre las necesidades de la brigada, mucho menos, pero que vamos proponiendo proyectos a diferentes instancias, muchas veces o de escuelas, o de movimientos sociales, o de gobierno del Distrito Federal, donde les hacemos ferias, hacemos tianguis de libros, que son las pequeñas ferias en las afueras de la ciudad, ¿sí? Que hacemos libros, ¿sí? Que decidimos que los libros estaban carísimos, que necesitábamos de alguna manera que la gente, si queríamos que la gente leyera en México, tendríamos que acercar los libros, y entonces nos decidimos hacer varios libros. Por ejemplo, este es uno de los libros que hemos hecho, ¿sí? Y que normalmente cada vez que hacemos una feria del libro lo regalamos. Nunca regalados así nada más, siempre después de algún debate, de alguna conferencia, de alguna mesa redonda, de alguna tertulia, ¿sí? Uh-huh. Y porque ya son gentes que ya las tenemos atrapadas de alguna manera, ya están interesadas en hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos haciendo 5 ferias internacionales al año, estamos haciendo pues nacionales y locales, muchas, calculamos más o menos, cuando no hacemos la internacional, por lo menos 2 o 3 al mes, y llevamos, bueno, publicados 120, creo que son 26 títulos o 29 títulos, la verdad es que ya hasta me pierdo, y bueno, pues a lo largo de estos casi 6 años que cumplimos ahora a finales de febrero del 16, hemos regalado más de 550 mil libros. ¿Y las ferias las estáis haciendo en el mismo Distrito Federal, en las periferias, vais cambiando de lugar o tenéis una ubicación? No, vamos haciendo por todo el Distrito Federal, pero bueno, además nos piden mucho que salgamos fuera, pero pues tampoco tenemos mucha capacidad de movernos tan fácilmente, pero sí, por ejemplo, en los estados más cercanos, Estado de México, Puebla, Querétaro, Morelos, Guerrero, ¿no? Más o menos así en lo que podríamos llamar la periferia. Y después hemos ido a otras ferias del libro donde sobre todo lo que nos piden es que les contemos la experiencia de la brigada porque la quieren replicar.
Entonces, pues la verdad, bueno, hacemos varias cosas. Tenemos, por ejemplo, las a través de donaciones de libros que pedimos en cada uno de nuestros eventos, hacemos bibliotecas comunitarias, que ya tenemos más de 50 o de 60 por ahí, ya tampoco me pierdo en el número, pero bueno, los cuales, bueno, pues vamos escogiendo los libros según para el tipo de gente que vaya. Hay muchas escuelas que no tienen, que no tienen biblioteca, y nosotros les llevamos una primera biblioteca y la vamos alimentando a lo largo de, del tiempo. ¿Y qué te voy a decir? En las ferias estas invitáis a, me imagino, a grupos políticos, movimientos sociales, editoriales, librerías. Bueno, todas las editoriales, todos los distribuidores, todo eso, tenemos relación con todo el mundo. Cuando es una feria grande, podemos invitar a todos. Cuando son ferias más pequeñas, pues bueno, dependiendo dónde la hagamos, es el tipo de editorial que vamos buscando, ¿no? Pero afortunadamente tenemos muy buena relación con distribuidores, con editoriales, con librerías de viejo, en fin. Entonces, por ese lado no tenemos ningún problema, la gente entiende nuestro proyecto, ¿sí? Y jala muy rápidamente con nosotros. Y después, bueno, tenemos una muy buena relación con muchísimos escritores, ¿sí? Afortunadamente el Distrito Federal tiene una enorme cantidad de escritores, que los cuales, pues bueno, podremos decir que excepto los de muy de derechas, todos los demás jalan con nosotros, ¿sí? Y que además académicos, periodistas, especialistas, o sea, vienen y ponemos un énfasis muy particular en los debates que se dan dentro de la feria. Sí. ¿Por qué razón? Porque pensamos que siempre hacemos las ferias además en lugares abiertos, en lugares por donde pasa la gente, porque queremos además no solamente el público normal que va a una feria de libro, sino queremos los públicos accidentales a los cuales queremos atrapar, ¿sí? Bueno, y entonces allí dentro de las programaciones siempre buscamos los temas no solamente literarios, no solamente las últimas novedades con las novedades, sino lo que también pretendemos es que haya debate político. Entonces vamos buscando cuáles son los temas más álgidos en ese momento, ¿no? Y los llevamos a debate. Vale. ¿Qué te iba a decir? Aparte de con la editorial, me decías también que tenéis todos los debates, los grabáis, los ponéis en vuestra página web para que se puedan descargar. Así es, creemos que bueno, que lo que tenemos que hacer es socializar lo más posible lo que hacemos. Entonces tenemos una página web que es www.brigadaparaleerenlibertad.com, donde tenemos todos los libros, todos los 120 y tantos libros que tenemos, que se pueden descargar gratuitamente. Tenemos filmado todas las conferencias desde los últimos 2 años para acá, sobre todo, los debates, las tertulias, ¿sí? Que se pueden, ¿no?, ver muy fácilmente. Y bueno, donde anunciamos todas las nuevas. ¿Y qué te voy a hacer? Una pregunta. Vosotras que habéis trabajado para la administración. Sí. Y ahora que trabajáis fuera, ¿cuáles son las diferencias más claras que tú ves? Primero, la no burocracia, lo cual es de agradecerse infinitamente, ¿no? Y qué bueno que nos hace, por ejemplo, poder hacer las cosas mucho más baratas de lo que podríamos hacerlas dentro de la administración. Es absurdo, pero así es, ¿no? Y entonces, bueno, te da una libertad trabajar fuera de la... Aunque yo siempre digo que el fomento de la lectura tiene que ser una tarea de Estado, ¿sí? Sin manipularla, pero tendría que estar el Estado muy pendiente de que la gente lea, y obviamente creo que le interesa más que la gente siga sin tener armas para defenderse que se las dé. ¿Y qué te voy a decir? Pensándolo de cara a los próximos años, ¿cuál es el proyecto que más ilusión te hace para desarrollar? ¿Que tenéis en cartera o que...? Mira, la verdad es que yo creo que si tratamos de crecer mucho, vamos a fracasar. Creo que lo que hemos hecho, el modelo que hemos logrado implementar, ha sido exitoso, y que yo creo que si tratamos de agrandarlo, va a ser difícil. Quizás lo que podríamos hacer
es como grupos paralelos, uh-huh, que se dedicaran de pronto a algunas cosas, pero como en paralelo. Uh-huh. Como por ejemplo podía ser el hacer un análisis serio de cómo la gente lee, cuánto lee, por qué lee, qué le gusta leer, ¿sí? Uh-huh. Porque todas las encuestas y todo lo que ha salido últimamente verdaderamente es terrible. A mí me enoja verdaderamente el que de pronto te llega gente de la cámara, de la industria editorial, a decirte que el promedio de los libros de venta es de 80 pesos. Y yo digo, ¿y dónde los hizo? Sí, total. Sí, porque cuando ves aquí que el promedio son de 250, 400 pesos, digo, no veo cómo pueden decir eso. O que ahora resulta que somos un país de superlectores, vamos, ¿no? Cuando tampoco es cierto. Que sí creo que en estos casi 6 años hemos logrado influir un poco, uh-huh, en lo que es el Distrito Federal, ¿sí? Pero nada que ver con las cifras que dan, ni muchísimo menos, ¿sí? Porque además cuando realmente te metes en la encuesta y empiezas a ver qué tipo de libros son libros de texto, son libros de... son periódicos, son revistas, o sea, no es verdad que se lea estos libros al año. Tú que has estado 6 años trabajando en las brigadas y previamente en Fomento a la Lectura, o sea, a mí una de las cosas que más me sorprenden al llegar a México, que no es solo de México, es la nula existencia de bibliotecas públicas, ¿no? O sea, y como tú contabas, estáis armando vuestras bibliotecas comunitarias para suplir esa situación, ¿no? Incluso me llegabas a comentar ayer que hay universidades que directamente tampoco tienen esas bibliotecas, ¿no? Así es, una universidad en Guerrero, ¿sí? Una universidad pedagógica en Guerrero, sin un solo ejemplar, ¿no? Terrible. Pero mira, es verdad. Primero, hay algunas bibliotecas en México que funcionan y que funcionan muy bien como bibliotecas. Como puede ser la Biblioteca México, como puede ser la de la UNAM, en fin. Mm. Las demás bibliotecas son un verdadero desastre. ¿Por qué? Porque no les dan presupuesto, las tienen ahí olvidadas. Pero además, las bibliotecas no están pensadas para fomentar la lectura, ¿sí? No hay bibliotecas donde haya programas de fomentar la lectura. Todo lo contrario. Entonces, lo más que pasa es que, bueno, los investigadores van y demás, pero... y que muchas veces encuentras jovencitos, adolescentes allí, pero es porque no tienen en su casa espacio para hacer, o sea, que las son tareas. Bodegas de libros, básicamente, y lugares de estudio. Además, te ponen unas barreras entre tú y el libro terrible. Tú no puedes ir a una biblioteca y tocar los libros. Te lo dan y casi te lo dan así como no queriéndotelo dar, ¿no? Entonces sí es verdaderamente terrible este como poco acercamiento. Después ha habido algunos programas oficiales que se podría decir que en principio eran buenos, como las bibliotecas de aula. Ajá. En todas las escuelas primarias, en todos los cursos, había una pequeña biblioteca de libros. Ajá. Que están ahí. Bueno, no ha funcionado, y no ha funcionado porque los maestros de pronto, algunos, ¿no? Muchos, de pronto les dicen, no toquen los libros porque si los estropean me los cobran a mí, ¿no? Lo cual es verdaderamente terrible, ¿verdad? Porque... tal distribución. Pues yo siempre digo que hay una... que sobre todo la escuela, uh-huh, es la que te vacuna contra la lectura por placer, ¿no? ¿Por qué razón? Porque siempre están tratando... si a un niño lo ven leyendo un cuento, le dicen en la escuela y en la casa, no pierdas el tiempo y ponte a estudiar, ¿no? O si te portas mal, ¿dónde vas castigado? En la escuela, a la biblioteca, ¿no? O sea, siempre asociando el castigo con la lectura. Entonces es bien difícil romper esa barrera, pero que cuando la gente la rompe y la gente realmente empieza a leer por placer, ahí cambia, y ahí es cuando los volvemos lectores. O sea, una cosa, luego cambiaré, te haré preguntar sobre otros temas, pero una de las cosas que también me ha sorprendido al llegar acá es la cantidad de dinero público invertido en la promoción de la edición. Casi todas las editoriales están subvencionadas y a la vez, por un lado está esa cantidad de dinero invertido ahí, pero por otro lado, la concentración de los puntos de venta en grandes cadenas y el poco, como si dijéramos, tejido independiente, alternativo en lo que son las otras partes de la cadena, sobre todo en la librería, ¿no? Claro. Sí. Mira, que me imagino que al hacer vosotras las ferias estáis intentando como ir cubriendo ese lugar, claro, ¿no? Claro. Mira, hay muchas pequeñas editoriales, muchas, independientes, pequeñitas, pero son tan pequeñitas, ¿no?
que si no tienen subsidio se mueren. Se mueren. ¿Sí? Entonces, bueno, es por ese lado es terrible porque al final de cuentas tienen que depender. Después hay otras editoriales que son medianas y qué bueno que lo que deciden es que los tienen que apoyar, ¿no? Con dineros estatales. Pero después hacen libros que no van para la mayor parte de la gente. Libros muy elitistas, libros muy caros. Entonces dices, ¿qué sentido tiene que el Estado apoye esto, ¿no? Cuando va para un sector de mucho dinero, ¿no? Entonces como que pierde sentido. Y no ha habido últimamente ningún proyecto de gobierno donde de pronto dijeras, bueno, estos libros, ¿no? Por ejemplo, de pronto decir, bueno, hagamos o libros muy, muy baratos, ¿no? O libros regalados, ¿sí? Porque además yo estoy convencida que el que regales libros no inhibe la venta, ¿sí? No la inhibe. Cuando tú a algún lector le das un libro, te dice, qué bien, porque así voy a poder comprar otro más, ¿no? O sea, no la inhibe y además, pues estás formando lectores, que la industria debería de entender que si formas lectores es la mejor manera de que ellos sobrevivan, ¿sí? Total. Y una cuestión, ya no te vamos molestando mucho más. No te preocupes. Claro, tú vosotras salisteis del Ministerio de Cultura, lanzasteis un proyecto exitoso. Ayer también me comentabas que vuestra relación era excelente con casi todo el resto, excepto con el Ministerio de Cultura. Pero también quería preguntarte, o sea, en la situación actual, ¿no? Con este presidente, o sea, ¿qué variación ha habido, ¿no? O sea, toda esta derechización en el país, ¿cómo está afectando también a proyectos como el vuestro? Bueno, mira, afortunadamente no nos afecta, al revés. Creo que vamos mucho mejor porque después de ver que tenemos un presidente analfabeta, ¿sí? Que no fue capaz ni de decir qué tres libros le habían gustado, dijo que había leído la Biblia pero que no completa, ¿no? Estamos esperando a ver si la termina en algún momento. Y sigue con otros. Así es, ¿no? Entonces, bueno, no. Afortunadamente cambiaron las autoridades de la Secretaría de Cultura. Y aunque no es que hayamos vuelto, pero sí tenemos una buena relación ahora con el secretario de Cultura, lo que nos permite que durante la Feria del Libro del Zócalo, la cual yo dirigí alguna vez, pero ahora nos dan un foro grande dentro del Zócalo, o sea, dentro de la feria, para que nosotros lo gestionamos absolutamente, lo cual nos viene de maravilla. ¿Sí? Tenemos un video subido también en la página, un resumen de la feria de 2015, que verdaderamente es muy impresionante de la cantidad de público que logramos jalar. Mira, si te parece, para ir acabando, cuéntame un poco qué otros proyectos estáis realizando, como brigada o similar, y bueno, lo que me quieras para acabar. Así es, mira, tenemos varios programas, entre ellos un programa con policía, lo cual nos parece imprescindible, ¿sí? Porque creemos que no solamente a los policías les cambia la vida cuando empiezan a leer y empiezan a tener otra relación, porque empiezan a ver el mundo de manera diferente y empiezan a vernos a nosotros de manera diferente. Pero algo descubrí también muy importante es que nosotros empezamos a verlos también a ellos de manera diferente, ¿no? Porque bueno, en México no era nada bien visto la policía, creo que en casi ningún lado, ¿no? Pero bueno. Y después, por ejemplo, tenemos programas como lecturas en los parques, tenemos programas de abuelas lectoras, tenemos programas, por ejemplo, tenemos el tendedero de poesía que ponemos en todas nuestras ferias de libro, y es un tendedero como se tiende la ropa, ¿no? Pero con hojas de colores muy brillantes, así, y en cada una un poema. Y entonces lo ponemos, aquí yo, 20 metros de poesía, y le pedimos a la gente que los lea y que el que más le guste se lo lleve. Con lo cual estamos de alguna manera obligando a la gente a que lea y lea y lea y lea, ¿sí? Y después se lleva uno y todavía te dicen, es que me gustaron dos, podría llevármelo, te dices, maravilloso, llévate los dos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos así, y después, bueno, los cursos de formación política, que sobre todo son de historia de México y de las luchas sociales que se han dado últimamente. Ajá. Entonces, eso tenemos. Todo el tiempo tenemos los cursos de formación y bueno, entonces así van surgiendo como pequeños programas, ¿no? Dependiendo del grupo al que va dirigido. Y me has dicho que sois 14,
y vais integrando a más gente, ¿cómo, la gente que quiere colaborar, cómo trabaja con vosotros? Mira, lo que pasa es que es muy difícil porque ya estamos como un grupo muy cerrado y que es muy difícil cuando mucha gente se acerca a nosotros porque tienes que dedicarle tiempo, claro. ¿Sí? Sí, y el problema es que no tienes tiempo para dedicárselo. Entonces, ¿pero qué es lo que hace? Lo que hacemos es que, por ejemplo, les pedimos cosas muy puntuales. Échanos la mano en revisar, por ejemplo, este texto que necesitamos, uh-huh, corrección de estilo. Échanos una mano en el tianguis, que cuando en la feria, cuando estás vendiendo libros, porque además nos dedicamos, tenemos una librería que, ajá, siempre ponemos dentro de las ferias. Vale. Y esa librería, lo que hacemos es ir por todas las editoriales buscando saldos de buena literatura, de buenos libros, ¿sí? Y los ponemos muy baratos. Entonces, entre la venta, entonces siempre hay alrededor nuestro voluntarios que nos echan la mano. Y sí, quisiéramos integrar a más gente, pero sí es difícil los pocos que se han integrado porque empezamos siendo 12 y hemos logrado subir a 14. Bueno, pues si nos quieres contar algo más para acabar y nos metemos en el... Pues mira, solamente que bueno que se metan a la página de web, que creo que les va a resultar interesante, y que bueno, pues que creemos que la lectura es fundamental para cambiar este mundo, así que pues lo único que invitamos es a la gente que lea. Vale, muchas gracias, Paloma. Gracias. This land is your land. This land is my land.